of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. ¿Cómo va, chatito? Bien, bien, 15 bien. Minutos pasaron de la hora 11. ¿Sabés cuál es la temperatura? No. 29 grados ya, ¿eh? Jornada calurosa, me parece. Seguimos cocinando, pero antes vamos a abrir la puerta deportiva y para eso ya lo tenemos a nuestro queridísimo compañero Agustín Parot, que está con invitados, ¿eh? Así que mientras usted cocina, él va a estar con invitados, que nos viene a traer toda una novedad en cuanto al fitness, me parece. Ah, mira vos. ¿Usted realiza alguna actividad física? Yo sí, pero boxeo. Ah, boxeo. Yo hago boxeo. ¿Pero el entrenamiento del boxeo o suele ir a pelear? No, entrenamiento, nada. ¿Cuál es el club el 9 de julio? ¿En el club que practican MBA? ¿Así es? Ah, ahí está. Podríamos incursionar. Así ¿Te es. Parece? Bueno, ya vamos a ver. Bueno, le damos el paso entonces a nuestro compañero Agustín, pero no te olvides de la consigna que tenemos en el día de hoy, ¿eh? Mate, amargo, dulce, con algún yuyito por allí. ¿Usted cómo lo toma? Amargo. ¿Amargo? Algunas veces, y amargo o dulce, depende quién me convide un mate. ¿Quién le esté cebando? Sí, no tengo preferencia por el amargo, por el mientras mate le conviden dulce. Está todo bien, sí, digamos. Porque hay mucha gente que dice que el mate se toma amargo. Así es. Y que es como mala palabra que lo tomen dulce. Sí, todo depende de gusto, ¿no? De gusto, sí. De gusto. Es verdad. Bueno, ¿cómo tomás el mate? Comunicate con nosotros, mandanos tu mensaje de texto. Nosotros ahora le damos el pase a nuestro queridísimo compañero Agustín Parra. ¿Qué tal, Belki? ¿Cómo le va? Muy buenos días también para el Chato, para todos en casa. La verdad que al Chato lo tenía más como boxeo de PlayStation, pero si él dice que practica boxeo, bueno, le vamos a creer. ¿O no, Chato? Sí, yo te creo. Bueno, lo decías vos, estamos con invitados, Belki, que tienen que ver con el fitness. Estamos hablando de Analía Jiménez, quien es subcampeona argentina en esta especialidad, y con su entrenador también estamos hablando de Hugo González, el Pollo, mejor conocido en el ambiente, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo andan? Hola, buen día. Bien. ¿Contenta? ¿Todo en orden? Sí, bárbaro. Contenta de estar acá y, bueno, poder difundir mi actividad como salteña. Perfecto. Antes de pasar a preguntarte sobre tu disciplina, porque recién escuchábamos la consigna del día y hablamos del mate y vos tiraste también tu apostilla. ¿Y cómo tomás el mate vos? La dieta lo exige. Mate amargo, cáscara de naranja. Cáscara de naranja. Sí. Anótalo, Belki, ¿eh? Cáscara de naranja. Sí. ¿El Pollo es tu cebador oficial o no? Algunos días de entrenamiento fuera de la rutina. Ahí está. Acompaña con mate, sí. Bueno, perfecto. Has tenido un excelente 2013. Vamos a ver enseguida imágenes de lo que fue el campeonato argentino donde saliste de subcampeona, pero también ya proyectando el 2014, buscando algo un poquito superior. Pero primero hablame de lo que fue el año pasado. La verdad que el año pasado, como expectativa, me superó. Tuve a nivel ciudad, provincia, como torneos, pude ganar el Intergym, organizado bajo el reglamento de la FAM, de Luz y Fuerza, normalmente se lo conoce organizado por esa entidad, lo que fue el Pato, que ahí fue mi revelación como atleta dentro de mi disciplina, Intergym, quien es, bueno, lo organiza lo que es Luz y Fuerza. Luego, el Mr. Salta Classic, que está organizado por una asociación que es AFCA, ¿sí? Quienes, bueno, me invitaron para yo poder estar participando en el argentino, donde logro el título de subcampeona. De subcampeona. También la vez pasada, cuando te conocía, me contabas de que no llevas mucho tiempo en esto y que encima tuviste muchísimos logros en el 2013. También es algo muy importante y lo que te debes sentir muy orgullosa, ¿no? La verdad que es un honor y poder salir y representar mi provincia.
como disciplina y el poco tiempo que llevo, la verdad que es muy bueno todo lo que pude lograr. Estoy trabajando para ya un nivel profesional, se puede decir, porque mi vida es así, desde que me levanto hasta que me acuesto, y mi entorno también está involucrado en eso, en cuanto a lo que es dieta, horarios, rutina, etc. Claro. Así que bueno, puedo decir que ya estoy a un nivel profesional. Bueno, y antes de pasar a hablar también a lo que se viene este año, y por lo cual también te hemos convocado acá, te pregunto a vos, Pollo, como entrenador de ella. Decíamos que no tiene mucho tiempo en lo que es el fitness. Contanos un poco cómo es entrenarla a ella, cómo es como deportista, más allá de todos estos logros que ha mencionado recién, ¿no? Que ha conseguido el año pasado. Bueno, primero, buen día a toda la audiencia. La conocí a Analia hace menos de 4 meses, 5 meses tal vez. Y en haberla visto, vi mucho potencial en ella, de las cuales me fue muy fácil para mí, conociendo su biotipo, trabajarla full y tallarla como está. Era como que cuando llegó era un diamante bruto. Ahí está. Totalmente. Y ahora están viéndose los cortes, de las cuales cada día tiene más validez. Y eso nos dio para llegar a ganar todos estos torneos, clasificar para un sudamericano y tener visto un mundial, capaz que este año. Exactamente. Bueno, sobre eso entonces es la cuestión. A eso apuntas, torneo sudamericano y torneo mundial para este 2014. ¿Cuándo sería la fecha? Haría un nacional en agosto en la provincia de Córdoba. Regreso de ahí, ya tengo... En agosto sería Bogotá, Colombia, y si todos los vientos están a favor nuestro, a fines de octubre, mundial. En Madrid. En Madrid, en España. Sí. ¿Y cómo sería, digamos, cómo es tus recursos para llegar a competir a estos lugares? Hasta ahora me manejé como atleta independiente. No recurrí a ninguna ayuda, bueno, dadas las circunstancias y los logros hasta ahora, a donde voy como atleta salteña. Uh-huh. Y estoy en eso, estoy buscando apoyo económico. Exactamente. Para poder lograr todo esto. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue el Mister y Mrs. Argentina, ¿no? En el año pasado, donde tuviste la posibilidad de salir subcampeona. ¿Qué nos puedes contar de aquella experiencia? Realmente al nivel que se compitió fue... No tengo palabras realmente. Nos unificaron categorías en ese momento. Si pueden ver, las otras chicas son mucho más altas que yo. Pero bueno, a pesar de eso, llevamos muy buen trabajo con Hugo. Logramos bastante, digamos. Así que las otras atletas se tuvieron que... Esforzar. Así es. Ahí estás, vos la última, ¿no? La más bajita. La pequeña, esa soy yo. La talla baja soy yo. En última. En realidad éramos dos atletas talla baja, las otras tres eran talla alta. Desconozco el motivo por qué en ese momento del torneo se unificaron categoría. Les puedo asegurar que sí traíamos el título de campeona, sí. Si no sucedía eso, sí, era sucede. En realidad eran 7 sí, atletas. Ajá. Cuando unificaron, 12 pasaron a bikini. Uh-huh. Y quedaron las 5 atletas que compitieron, que es una general, que normalmente se la conoce como Overall, que son campeonas de campeones. Pero ustedes no tenían entendido que iba a suceder eso de la unificación. No, se dieron cuenta en el momento de estar compitiendo. Antes de subir, cambiaron todo. De ser así, Analia hoy era campeona argentina, talla baja. ¿Y se quejaron? ¿Pudieron hacer algo al respecto? No, porque fue sobre la marcha. O sea, hicieron el llamado, subieron todas las chicas. ¿Por qué creen que se llegó a esa modalidad? Desconozco. Además, son toma de decisiones por parte de los jueces del jurado, y es como que ya no puedes revertir esa situación. Eso ya lo determina la organización, o competís así. ¿Te guste o no? O no. Si te gusta, competís, y no te vas a la cancha. No, es por eso que tengo como materia pendiente un argentino más. Así que el objetivo de este año, antes de ir al sudamericano, es hacer un argentino más. Igualmente, ya la posibilidad de convertir en sudamericano te lo has ganado. O sea, no hace falta salir campeona. Sí, lo tengo. O sea, ya el título que me habilite para estar en un sudamericano, lo tengo. Y ahora contanos,
hablás de que estás como atleta independiente. ¿Hay ayuda por parte de la secretaría, por parte de alguno de los gremios que tienen esta disciplina? Estoy trabajando en eso, estoy buscando apoyo y tengo mucha fe que sí lo voy a conseguir. ¿Ya has hablado con alguien? Estamos gestionando. Están gestionando. Sí, sí. Lo que me llamó la atención, por ejemplo, el año pasado, y que a vos también te llamó la atención en su momento cuando te pregunté, es que no te hayan ternado en su momento a lo que fue el deportista del año en tu disciplina. ¿Te llamó la atención eso? Un poco sí, pero como yo estaba conmovida con todo lo... Fue todo muy rápido, digamos. Lo sucedido y acontecido. Calculo que este año será el mío. Ojalá. Deseo que sí, que sea así. Y bueno, no estoy ofendida. Seguramente hubo algo por lo cual yo no estuve ahí. Y bueno, pero bueno, aspirando siempre a que me tengan en cuenta. ¿Por qué no? Y la gente que quiera acercarse a colaborar con vos, a sponsorearte, ¿dónde puede encontrarte? ¿En qué gimnasio entrenás? ¿Cómo puede contactarse con vos? Sí, el gimnasio donde estamos trabajando es Cultura Física en 25 de mayo, 829. 25 de mayo, 829, o con Hugo González o por Analia Jiménez. Perfecto. Y Hugo, te pregunto a vos como entrenador, para la gente que está en casa y quiere realizar esta hermosa disciplina que es el fitness, ¿cómo tiene que hacer? Porque tampoco es que hay que tener, digamos, años de carrera, porque vemos el ejemplo de Analia, que en 4 meses ya tuvo muchísimos logros, ¿no? Sí, no, Analia es algo especial porque su genética lo permite. O sea, por lo tanto se puede trabajar muy bien. Todo lo que hace lo convierte en músculo. Es rapidísimo. Y para la gente que quiere iniciar, es una disciplina bastante dura, de la cual se va por paso, escalón, escalón de por día y un 100% de dieta. Un 100%. ¿Y en qué incluye la dieta, por ejemplo, que se pueda contar? Más allá de este pequeño mate con cáscara de naranja que podemos permitirlo de vez en cuando, pero ¿cómo sería una dieta para un atleta de tu categoría? Mucha proteína, pocos carbohidratos. Uh-huh. Voy a lo específico, muchos bifecitos de pollo. Muchos bifecitos de pollo, perfecto. Bife de pollo, arroz, fruta, lo prudencial, mucha agua, todo el día agua. ¿Cuántos litros tomas por día más o menos? 3 litros. 3 litros. 3 litros de agua, sí. Y bueno, el pollo no debe, el pollo no debe faltar, que es la proteína que es la base de. De la figura. Y la cero grasa. Cero, cero. De ningún tipo. De ningún tipo. ¿Y cómo se hace para controlar esos antojos que te pueden dar por ahí? ¿Conoces Felden? Así, masticando el chicle. Sí. Perfecto. Bueno, Analia, la verdad que nos enorgullece, porque siempre acá en Informales traemos a esos quizás deportistas un poco olvidados o que no tienen tanta difusión como quizás otros. Y ojalá que la gente pueda acercarse y poder colaborar con vos, date una mano para poder representar a Salta, a la Argentina, a nivel sudamericano y ojalá que a nivel mundial también, ¿no? Realmente deseo lo mismo porque... Realmente se siente mucho orgullo y honor llegar a un lugar y decir vengo de Salta. Claro, exactamente. No se puede explicar lo que se siente. Además amo mi provincia y llegar y decir represento Salta se siente muy lindo. Ojalá. ¿Y el campeonato argentino cuándo sería? O sea, me decís agosto sudamericano, octubre... Octubre. ¿El mundial? Agosto del argentino. No, agosto argentino. Septiembre, sudamericano, mundial. Y mundial, perfecto. O sea, todo seguido. Todo seguido. Y desde ahora, desde febrero hasta esa fecha, es todo preparación. Todo preparación. Ninguna competencia en el medio. Nada. Ya estamos en preparación. Ya están en preparación. ¿Cuánto dura más o menos la preparación para un evento de esa talla? Y bueno, ya estando en carrera, tenemos ciclos de trabajo de volumen, uh-huh, predefinición y la última parte que es ya la definición y competición y rutinas de pose que ya estamos trabajando, coreografía, vestuario, muchas cosas más. Bueno, perfecto. Sí. Es una disciplina de muchos detalles. De muchísimos detalles, sí. Entre coreografía, pose, vestuario, o sea, los trajes, pintura, muchísimos detalles.
Aparte, son los detalles que después te pueden dar la posibilidad de salir campeona, de adjudicarte una competencia o perderla, ¿no? Sí. Es así. Es lo que te destaca en el escenario. Tal cual. Bueno, enseguida, seguramente durante los meses de preparación iremos con las cámaras para filmar un entrenamiento, bueno, y ojalá que entonces la gente pueda ayudarte entonces, ¿eh? La mayor de la suerte y los éxitos para lo que viene. Con gusto, sobre todo para difundir la disciplina y el buen hábito, porque la idea es que se contagien también. Sí. De la actividad física que está bueno. Perfecto. Bueno, gracias Analía y gracias Pollo por visitarnos. Gracias a vos y gracias a todos. Ahí pasaba entonces Belki Analía Jiménez, subcampeona argentina de fitness acá en el piso de informales, y para toda la gente entonces también que quiera tener esta disciplina como uno de los deportes a practicar, es realmente muy saludable y bueno, tenemos acá un orgullo salteño que nos representa a nivel nacional y también a nivel internacional. Muchísimas gracias, Agu. La verdad que estábamos escuchando atentamente con Chato y este entrenamiento que muchas veces no todos estamos capacitados para hacer. Porque nosotros decíamos, ¿cómo hace con la comida? Escuchábamos pollo y demás. Esto me parece que no va con Analía, ¿eh? Ni hablar. No va con Analía. Estamos preparando el relleno para la carne de cerdo. Voy a cortar la cebolla, que me está explicando el Chato cómo tengo que hacer para no cortarme los dedos. Pero yo no entiendo mucho, porque la verdad que soy un desastre. Ahí está bien, Chato. Ahí está, perfecto. Mirá,